Así es que de una vez se vaya formando. No queremos que se adelante. Vamos a ir en orden, ciudadano, por favor. Vamos a ir en orden. Y así podemos evitar cualquier accidente. De igual forma, de manera respetuosa, se le pide que no tiene basura. No tiene basura en las calles, por favor, porque nos va a dar trabajo a nosotros mismos, a ustedes mismos. Ahí van a estar los auxiliares apoyándonos en cuestión de la limpieza, en cuestión de basura. Por favor, no tiene basura. Ya escucharon cómo va a estar la formación. Va a estar la banda, va a estar el mayordomo. ¿Dónde están los mayordomos? Y ahí va a ir a Chilolo de Ayuntamiento. Chilolo de Ayuntamiento. Acabo de llegar aquí nuestro jefe máximo, Andrés Manuel López Obrador. Bienvenido aquí a San Esteban, a Tutoca. Aquí le damos el micrófono al señor presidente para que reciba aquí al jefe de máximo de la República. A ver, señor presidente. Inglés. Bueno, nos vimos la necesidad de aprender un poco el español. Agradecemos la invitación de aquí del presidente de la cuarta transformación de nuestro país. Aquí para López Obrador, el aplauso para López Obrador, que se escuche el aplauso. Los señores Obrador, agradecemos la invitación. Venimos desde Washington, venimos aquí a convivir con el carnaval de San Esteban Atacauca. Bueno, bienvenido a todo el pueblo de San Esteban Atacauca, a todos los chilolos. Agradecer la participación de cada uno de ustedes. Estamos de fiesta, estamos de carnaval. Carnaval San Esteban Atacauca 2019. Que se escuche el aplauso y los gritos de los chilolos. Vamos a iniciar. Antes quiero presentar al jurado calificador, a ver si el jurado calificador se pone de este lado. Todos los que integran el jurado calificador, está con nosotros el ciudadano Francisco, está con nosotros el tío Cándido, el tío Marcos, el tío Prisciliano, el joven Adolfo y la tía Silveria y Oscar de la comunidad de Miel y Terán. Pues miren, decirles que esta es una convivencia sana. Vienen con nosotros muchos niños y bienvenidos a los niños, que vayan aprendiendo nuestra tradición, que vayan aprendiendo nuestras fiestas. Por lo tanto, ellos a partir de este momento son los encargados de ir calificando. Toda la responsabilidad va a recaer en ellos. Pedirles de favor que la decisión que ellos tomen sean respetuosos, todos seamos respetuosos con la decisión que ellos tomen. Por lo tanto, vuelvo a insistir, el día de hoy es una convivencia sana, una convivencia familiar, y vamos a poner el mejor de nosotros para que saquemos esta fiesta adelante. Hay dos categorías. Está la categoría de originalidad y la categoría grupal. En grupal es libre, ahí puede participar todo el mundo con su comunidad. Aquí va a ganar el que haga más show, el que haga más relajo. En la originalidad, uno de los requisitos que van a evaluar el jurado calificador va a ser precisamente eso, que es lo que decimos, originalidad. Así es de que, pues, enhorabuena. Y también va a haber infantil, ahí a los niñitos que también vienen preparados, pedirles de favor también que estén atentos, porque el jurado va a caminar al lado de ustedes para ver su desempeño de cada uno. Asimismo, también va a haber el individual. Entonces, pues son las categorías que vamos a evaluar, y cada comunidad le vamos a entregar un reconocimiento. Con esto damos inicio, arrancamos el carnaval San Esteban Atacauca 2019. Quiero que le brindemos un aplauso a los mayordomos del carnaval 2019. Que se escuche el aplauso para el carnaval. Y venga, por favor, una diana para los mayordomos. Panta, una diana para los mayordomos. Después va lo que son los mayordomos. Enseguida va
el honorable ayuntamiento y de ahí en base al número que sacaron cada quien. Le pedimos de favor al Tommy que nos acompañe de este lado, también nos va a acompañar. Y pues nuevamente, un aplauso para todos ustedes. Bienvenidos a la Estado de Tecronca, Carnaval 2019. ¡El aplauso! Y pues, estamos en la casa de... Mientras, unas palabras a su pueblo. Buenos días a todos los que estaban en la Tlauca. Para mí es un honor estar con ustedes aquí en la Mixteca. ¡Dale, si quisiéramos!